Felicidades Miguel Ángel, Javier, Wilfrido. Felicidades Jesús, Toño y Aurelio. Creo que lo más importante en esta acción de gracias es decirle a nuestro buen Dios que su fidelidad es grande. Creo que es una misa en la que tenemos que elevar especialmente este gran valor, esta gran virtud de nuestro Dios, su fidelidad. A mí me gusta mucho un canto de Marcos Witt, justamente que canta la fidelidad, que seguramente conocen, que dice así: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Entonces yo creo que hoy todos nuestros corazones le dicen a Dios: qué bueno que eres fiel, y qué bueno que a estos 6 hermanos les has regalado la fidelidad. Me queda claro que Dios les ha llenado de regalos, que ha ido dándoles uno y otro, uno de ellos muy grande, la vocación a la vida sacerdotal, también religiosa. En este momento nos centramos en esta vocación a la vida sacerdotal, 50 años, y les ha regalado la fidelidad. Y eso en lo que Dios ha sido especial, ustedes también lo han aprendido de Él, y hay que seguir en el camino. Y creo que la palabra de Dios nos daba hoy la clave de cómo caminar, y la clave del camino es amor y es confianza. En realidad soy de la zona de La Rioja, un pueblo muy pequeñito, pero con un vino sabroso. Yo no sé si amor. Quiero agradecer primero a nuestro padre porque lo que ha dicho ha sido muy bonito, muy que llega al corazón, y agradecerle también el poder estar aquí precisamente en este salón tan hermoso, auditorio, que realmente pues llama la atención, y también acompañado de ustedes, que son siempre tan amables. Esa es la experiencia que me va a llevar más a grata de todo México, que ustedes son muy cercanos, muy cariñosos, pero las gracias todavía no comenzaba. Quiero saludar también a todos mis hermanos que nos acompañan, Agustino Recoletos, a nuestras hermanas Agustina Recoletas. También quiero saludar a las fraternidades, creo que habrá algún tiempo. Una vez que les he dicho todo eso, yo me pregunto, ¿qué significa eso de 50 años de ordenación sacerdotal? Y si me apretan un poco, 53 de vida religiosa. Pues les voy a decir lo que yo pienso, y que es cierto además, porque lo creo. Es una buena ocasión, una de las esas ocasiones que Dios nos pone en el caminar nuestro y que nos invita a retomar, a meditar y sobre todo a dar gracias a ese Dios que es sobre todo, como ha dicho muy bien Carlos, es todo amor. Nadie nos ama como Dios. Quizás sea el problema ese que radica tanto entre nosotros, que creemos que amamos a Dios, y es cierto que lo descuidamos, pensar y concienciarnos de que es más importante el sentirnos amados por Él. Esto es lo que yo pretendo, y desde luego la maravilla es que Dios se fijó en mí un día, pero que de una manera definitiva me llamó hace 50 años y me dijo: tú eres para mí. Y yo realmente pues estoy orgulloso de haberlo hecho y haberlo seguido en otro sitio, podría ser, pero ha sido en la orden tan querida de los padres Agustinos Recoletos, que ustedes tanto conocen y tanto quieren. Durante estos 50 años, pues como digo, hemos ido caminando, yo y mis compañeros, y no todo ha sido fácil. Ya sabéis que la vida encierra dudas, trabajos, ilusiones, desilusiones, momentos buenos, momentos malos, crisis, de todo, hermanos. Pero para mí lo importante es, y quiero que siga siendo, que Dios dirige mi vida y Él la cuida siempre. No debemos olvidar, aunque nos parezca a veces que no lo vemos, ni siquiera lo sentimos.
50 años al pie del micrófono, pues prefiero desde aquí, ¿verdad? Bueno, cuando uno piensa 50 años, pero ¿cómo se han pasado? ¿Verdad? Sobre todo en un marco de honradez, de alegrías, de entusiasmo, de planes pastorales, de iniciativas, bien. Y desde luego recordar que la vocación es un don de Dios. Yo siempre pienso, qué grande ha sido Dios cuando me llamó. Cuando me llamó a los 12 años, ni siquiera saber a dónde iba. A los 12 años no se da uno cuenta de nada. Y sin embargo, a partir de los 12 años, día tras día, mes tras mes, año tras año, uno va descubriendo poco a poco la bondad de Dios, el don de Dios que me dio, y que constantemente uno agradece a Dios ese don de la vocación a la vida consagrada y de una manera especial a la vida sacerdotal. Porque en mi persona en concreto, si aprecio mucho la vida consagrada, todavía aprecio más la vocación sacerdotal que Dios me dio. En estos momentos, al recordar 50 años, quiero destacar algunas ideas y algunos planes en los que se manifiesta la voluntad de Dios en mi vida sacerdotal, en mi vida pastoral. En la década de los 70, destacando solamente lo más importante, quiero destacar la experiencia que tuve en el año 1975 con la vivencia de 3 días del movimiento de Cursillos de Cristiandad. En la década de los 80 quiero destacar la gran labor que pudimos realizar descubriendo otro movimiento importante que nació en México. Nació en México que se llama Jornadas de Vida Cristiana. En la década de los 90 doy gracias a Dios por el gran privilegio que me concedió de tener 2 años de estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca, con sede en Madrid, el Instituto de Pastoral León XIII. En la década de los 90, cuánto bien se hizo trabajando con jóvenes, trabajando en la pastoral social. Y en esa década de los 90, también Querétaro tiene mi recuerdo, porque estuve 5 años, del 94 al 99, llevando la administración del colegio. Siglo XXI, pues quiero destacar únicamente la labor pastoral en el Carmen de Alajuela, trabajando con cursillos, trabajando con jornadas, trabajando pues en la pastoral social, ayudando a familias pobres, darles de comer a 70 familias pobres. Y así vamos, sembrando la semilla del Evangelio en nuestro quehacer de cada día. Al recordar los 50 años, uno piensa, pero ¿cómo se acabaron? ¿Cuándo comenzaron? ¿Por qué llegaron tan rápido? Uno solamente piensa, la vocación es un don de Dios. Le doy gracias a Dios por ese don. Pues lo primero, ¿no? Es un día gozoso. Han sido unas cuantas celebraciones que nos han desbordado pues todo lo que uno pensaba. Y pues lo primero, hoy para mí es un día también importante. Fue mi primera misa en mi pueblo de víspera. Un padre, no sé si alguien lo llegó a conocer, el padre Luis Alcini, que era de mi pueblo, muy querido en nuestra provincia y la provincia de San José. Me llamó, fue a mi casa, a la casa de mis padres, me llevó a la iglesia y me dijo, vamos a hacer un rato de oración.
Y parafraseando un poquito a Isaías, a Jeremías, lo que dice Jesús, ¿no? No son ustedes los que me han elegido, yo los elegí, y aquello de Isaías y Jeremías desde el seno materno. Hicimos un ratito de oración y me decía él, mira a tu alrededor, a tus amigos, ¿qué tenías tú distinto de ellos? Tan travieso como ellos, tan... de todo. Y Dios te ha elegido. Entonces, pues lo que nos ha dicho Fray Carlos al principio, pues fue lo que más resaltó. Sé fiel. Mi caminar, que empezó pues, después de la ordenación sacerdotal, un año en Madrid, tres en Costa Rica, después ya todo lo demás aquí en México, casi 15 años aquí, donde he sentido ese apoyo y ese cariño de la gente, y sobre todo, en los momentos difíciles, siempre había alguien que decía, Padre, no se apure, estamos orando por usted. Como esas manos que cuentan, ¿no? Que alguien se quejaba a Jesús de que no lo sentía cerca, que no veía sus huellas, y le dice, es que vamos por la arena. Lo que hoy pisamos mañana desaparece, pero esas manos de la oración de tantas gentes que se comprometen con nosotros. Por eso, muchas gracias. También gracias, pues, como lo hacemos todos, a nuestras familias, aquella familia que Dios me regaló, que se rezaba después de hacer la oración o el rezo del rosario en la iglesia, antes de acostarnos, en el invierno, sobre todo en el verano, había que trabajar mucho, se rezaba nuevamente el rosario. Una vida de fe, tal vez sencilla, pero muy profunda. Le doy gracias a mis padres, a mis hermanos, que tanto me apoyaron. Le doy gracias a tanta gente que... donde he estado, hospitales, igual algunos se acuerdan, aunque ya hace muchos años, después aquí casi 15 años, le faltó un poquito, no me dejaron, como les suelo decir yo en plan de chunga, hacer la fiesta del vals de los 15 años, sí, le cortaron. Entonces, después Veracruz, Pantitlán, Tecamachalco, donde tengo tan gratos recuerdos, y donde, pues según mis fuerzas he tratado de darme, aunque a veces mira uno un poquito para atrás y para decir, te faltó en muchas ocasiones ese más que debe guiarnos siempre en la vida. Mi nombre es Antonio, padre Antonio María Rada, de allá de España también, de un pueblacho chiquito, Permizana, entre La Raga y Miranda de Arga. Cuando yo entré en el colegio, 11 años tenía, pues no sabía lo que iba, no sabía lo que iba a suceder. No me imaginaba que Dios me iba a llevar por los caminos que Él quería. En aquel entonces yo le pedí a Dios, Señor, mira, pues me gustaría que allá para Filipinas, para ver si brincamos al Japón, porque había algunos que decían en el Japón, o en China. Más que llegó el señor Mao Zedong. Y Dios me llevó por otros caminos. No quería venir yo a México. Me trajeron a México. Pero antes pasé por Costa Rica. Javier Igán, Jesús Ortega y yo hicimos aquel viaje famoso. Después de estar allá un año escaso, me mandaron aquí a México. Yo le pedí a Dios, Señor, mira, en un colegio puede que, en una parroquia no, en un colegio puede que sí hay, en una parroquia no, con un compañero nada más no, si me mandas a una parroquia que haya varios, y Diosito en la torre, porque no me hizo caso, no me hizo caso, y me mandaron después de que tuve unos meses ahí, unos días que estuve en Pantitlán con padres que estaban allí en Pantitlán, me mandaron a Churubusco, estuve un mes, unos meses en hospitales, y de ahí me dicen a la prelatura, ¿qué es eso? Ciudad Madera. ¿Con quién? Con el padre José María Lorenzo Lerena. Mano a mano con él, habiendo estado siempre metido en un convento a tratar con la gente, me costó mucho. Yo le veía al padre Lorenzo, es que mira, tenemos que estar aquí en la oficina para que la gente vea, venga,
y que nos hable. Yo decía, mira, que los problemas los tienen allá en la calle o en sus casas. Vamos a ir, vamos a salir. Oye, pero es que mira. No le hice caso. Y el pobre hombre fue perdiendo el pelo porque... Cuando estuve allá en la prelatura, en dos ocasiones estuve a punto de que me venadearan, que me dispararan. Ni cuenta me di, Dios me cuidó. Pero allí estuve muy a gusto y aprendí a ser humano. Y comprendí que estos medios que tenemos nosotros, que no existían aquel entonces, celulares y cosas de estas, aprendí que se puede vivir también sin luz, sin agua, sin carretera, sin teléfono, sin reloj. Me costó. Porque cuando iba a decir misa yo las primeras veces allá en Ciudad Madera, me plantaba en la puerta de la sacristía y al revestido, faltando un minuto, salía al altar, faltando 10 segundos, besaba el altar, y cuando el segundero marcaba exactamente a las 12, yo ponía la mano aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aprendí que eso es muy bonito en ciertos ambientes. En el ambiente donde estaba yo me di cuenta que la gente llegaba tarde, etc. Y dije, el reloj, al segundo término. Y sigo en desastre. Y sigo en desastre. Me interesa más atender a las gentes, escuchar a las gentes, acompañar a las gentes, que atender mi reloj. Si me equivoqué, pido perdón a Dios, pido perdón a los compañeros, porque a veces los desesperaba y los desespero todavía. Pido perdón a todos ustedes, si alguna vez les he fallado, pero me tengo que ir con ustedes. Saben que soy Fray Wilfrido Yáñez López, de Trinidad, Guanajuato. Ya casi lo han dicho todo. ¿Qué voy a sacar de nuevo? Nada. Mi recorrido ha sido también muy breve. Después de la ordenación, unos años en España, otros años, 8 años en Tecamachalco, 5 años en Pantitlán, unos años en Santa Mónica y cerca de 28 años aquí en Querétaro. Ese ha sido el recorrido de mi vida. Al principio de la celebración, el padre Carlos, el vicario de aquí de la Vicaría de México, nos ha hablado de la fidelidad de Dios y de la fidelidad de cada uno de nosotros, los que hoy damos gracias por los 50 años. Pero me parece también muy importante el recalcar que ante todo y sobre todo debemos pensar en la fidelidad de todos y cada uno de ustedes al pedir constantemente por la perseverancia vocacional de los sacerdotes, sobre todo sacerdotes religiosos. Así pues, en esta celebración doy gracias a Dios porque pues algo bueno habrá visto cuando nos ha permitido llegar a esta etapa de la vida. Doy gracias a mis familiares que han sabido, como decimos en la oración, aceptar el desprendimiento de cada uno de nosotros del ámbito familiar. A la orden de Agustino Recoleto, naturalmente, quien me acogió, y sobre todo también doy gracias a todos ustedes por la fidelidad y la perseverancia en su oración, porque sin su oración dirigida a Dios Padre, tal vez nosotros, yo, un servidor, no hubiese permanecido hasta este momento. El Señor Dios es el que nos ha escogido. El Señor Dios es el que hace que permanezcamos en este camino
pero sobre todo Dios hace que permanezcamos en este camino por la oración y la fidelidad de ustedes. Mantengan esa entrega en la oración por todos y cada uno de nosotros. Gracias. Con nosotros en esta celebración, y yo, como estamos en crisis de vocaciones, pues voy a querer animar un poco para darnos cuenta de que Dios tiene muchos caminos para llevarnos a donde Él quiere, ¿eh? Nosotros, yo soy Aurelio Rinfoyer de Samela y soy un pueblecito de la Comunidad Valenciana, que el año 50 tenía 500 habitantes y en enero de este último año tenía 189, ¿eh? Y ahí es donde yo voy siempre a vacaciones y me lo paso, pero que muy bien. Pues bien, mis padres nos educaron en la fe, en esa fe sanísima, pero que era de tantas obligaciones, de la visita del domingo, de por ser pequeños ser monaguillos, etc. Pero mis padres querían, porque se lo decían los maestros, que teníamos que estudiar, que valíamos para estudiar. Y de mi pueblo a Castellón hay 126 kilómetros, y solo había un instituto. Tendríamos que ir a Castellón. ¿Y quién podía soportar el pago del instituto y el pago de la pensión para poder ir al instituto? Pues no se podía. Mis padres, en 7 años, 6 hijos. La hermana mayor, el segundo hermano, que es sacerdote secular de la diócesis de Tortosa, Tarragona, y otras 2 parejas de mellizos, diferencia 2 años. 4 hermanos que fuimos Agustino Recoleta, pero llegamos a sacerdotes 2. Se salió uno de cada pareja, y precisamente se salieron los buenos, los que éramos más traviesos de pequeños, en los que llegamos a sacerdotes. Paco volvió en el 87 con 47 años. Tenía corazón de viejo de tanto deporte que había hecho. Y yo, pues, he estado con mis debilidades también, a través de, sin salir de España. Hemos tenido la gracia, queríamos ser misioneros y nos lo han concedido en este mes de celebración de las bodas de oro, porque nos han permitido un viajecito por México y hemos disfrutado y gozado de la labor que han hecho nuestros compañeros de curso y de otros muchos compañeros que todos conocemos, algunos han sido alumnos nuestros en el colegio de Valladolid, y hemos gozado y disfrutado por la cercanía que tiene el pueblo mexicano con sus sacerdotes, la religiosidad tan grande que tiene el pueblo mexicano en comparación de Europa. Y por eso damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios también por todas las gracias que estos han dado, y por la misma celebración, que es una acción de gracias a Dios, a la familia, a todo el mundo. Pero el que nos ha presidido, el vicario, nos ha hablado de la fidelidad de Dios y de la fidelidad nuestra. A mí me ha sacado los colores, y porque me ha sacado los colores de delante de la asamblea, le pido al vicario y a toda la asamblea que me perdonéis, porque yo no he sido bien pastor. Y por esas infidelidades pido a la asamblea y pido al que preside la asamblea que me perdonéis. Muchas gracias.